todavía no ha llegado Ana. ¿Qué va? Está tardando un poco, ¿verdad? Está tardando un poco, ¿eh? Hace media hora que debería de haber llegado y está tardando un poco. Desde luego los jóvenes de hoy no tenéis sentido de la puntualidad. Mira, en mis tiempos, cuando dos personas quedaban citadas a las 5, pues llegaban a las 5 menos cuarto. Hombre, pero en tus tiempos no había los atascos de circulación que hay ahora, ni había tanto coche en la carretera, ni tanta gente en el metro. Ni las chicas se pasaban la vida viajando ni estudiando cosas raras. Pero hombre, Julián, Ana estudia biología y eso no es nada raro. Pues que estudie lo que quiera. ¿Pero me quieres decir por qué tarda tanto? No te impacientes, Julián. ¿Yo? ¿Impaciente yo? Bueno. Ah, ¿no estás impaciente? Bueno, sí, la verdad es que sí, un poquito. Tienes ganas de verla, ¿verdad? Naturalmente, hombre, ha pasado tanto tiempo. Mira, esa debe de ser ella. ¡Mírala! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ay, qué ganas tenía de verte! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay, qué guapo! ¡Oye, te has cortado el pelo! ¿Sí? ¡Y qué guapo! ¡Ay, qué guapo te has quedado! ¡Qué bien! Mucho tema, mucho tema. Y a mí, a la mi caso, ¿no? Julián, no seas celoso. Si me he acordado mucho de ti. Ay, a ver, ¿cómo estás? Mira. Oye, mira, ya veo que sigues siendo el abuelo más joven y marchoso del mundo, ¿verdad? ¡Ay, qué bien estar otra vez en el barrio! ¡Hola, barrio! ¡Hola! ¡Hola, pájaros! Oye, yo pensé que con tanto viaje y tanta zarandaja, pues que te habías olvidado de nosotros. Eso nunca, hombre. Si durante todo el viaje he estado pensando en vosotros. Tengo una de cosas que contaros. Sí, cuenta, me lo he pasado. Eso está bien, mira. Que no te olvides de los buenos amigos. Pero ¿me quieres decir por qué has tardado tanto? Bueno, me he retrasado un poquito. Pero he tenido un motivo importante. Ya lo sé. No me lo digas. Los atascos. Ah, Julián, te has colado. Sí. Mi retraso se debe a una sorpresa. ¿Eh? ¿Una sorpresa? Sí. ¿Pero buena o mala? Buenísima. Mira, esta tarde cuando atravesaba el bosque me encontré con un amigo. Pero un amigo muy especial. Simpático, divertido, inteligente. Bueno, ¿y dónde está esa maravilla? Ahora lo conocerás, ha venido conmigo. ¿Sabéis una cosa? ¿Qué? Quiere quedarse a vivir aquí en el barrio. ¿Y puede saberse dónde está metido? Bueno, se ha quedado allí, a la vuelta de la esquina. Es que es un poco tímido y ha preferido esperar. Pero ahora viene. ¡Espinete! ¿Espinete? ¿Espinete? ¡Espinete! ¡Ven! ¿Es ese tu amigo? Realmente es especial. Yo diría que extraordinario. Ven, Espinete. Ven, no seas tímido. Mira, estos son mis amigos. Hola. Hola, Espinete. Bienvenido al barrio. Hola. ¿Qué es este? Este es un nuevo amigo que se va a quedar a vivir con nosotros. ¡Jo! ¡Qué tipo tan raro! Mira, eso parece un cepillo. ¡Qué tonto! Porque me dicen que no sabe hablar. Sí, sabe. Es que se ha puesto nervioso. Pero os aseguro que es muy simpático. A mí no me parece tan simpático. ¿Por qué se pone así? Porque le habéis enfadado. No hemos hecho nada. Pero es que le estáis diciendo unas cosas. Esta no es forma de recibir a un recién llegado. ¿Qué corte, Roberto? ¿Qué hacemos ahora? No sé. Anda, Espinete, bonito, di algo. No te enfades. Estoy segura de que todos te van a querer mucho. Oye, ¿por qué no le cuentas a Roberto tu aventura con la rana? Eso es, venga, cuéntala, a ver. Eso. Nada, es inútil. Cuando se enfada o se asusta, se pone así. No hay quien le saque una palabra.
Con mi pez entreno yo o con otra igual, y mis brazos se pondrán fuertes de verdad. Poco a poco yo me entreno, cada día soy más bueno, siempre hay que entrenar. Brazos, piernas, uno, dos, somos el equipo campeón. Oye, Spinete, ¿quieres comer algo? ¿Te apetecen unos pasteles? ¿No? ¿Y un helado? ¿Quieres un helado? Tampoco. Pobrecito, ¿qué pensará de nosotros? Tanto decirle que si es raro, que si parece un cepillo. Pues sabéis lo que os digo. Que a mí me parece muy guapo. Claro que sí, claro. No le mimes, Julián. Él también se está portando fatal. Spinete, si no hablas, no podrán conocerte, ni hacerse amigos tuyos. La verdad es que es muy... muy majo. Y tiene unas pelas... No son pelos, son púas. Y sirven para defenderme de mis enemigos. En el bosque hay que ser muy valiente. ¿Vives en el bosque? ¡Qué divertido! Claro, es estupendo. Spinete tiene muchas aventuras que contarnos. Sí, la verdad es que en el bosque me lo he pasado... pipa, ven. Y lo que pasa es que me encontré a Ana y me dijo que podría quedarme porque aquí encontraría muchos amigos. Claro. Oye, ¿a vosotros qué? ¿A vosotros os gusta jugar? ¿Nos gusta mucho? ¡Sí! ¡Buah, qué chachi! Pues yo sé así cantidad de juegos. Y además... Venid, venid. Tengo cosas escondidas. ¿Sí? Sí, son tesoros, ¿sabéis? Y bueno, pues me gusta hacer tonterías. ¡Mirad! ¡Vamos a jugar a las tonterías!
Tenía razón mi abuela cuando decía que hablando se entiende la gente. Míralos, ya son amigos. Oye, Chema, Spinete se queda en el barrio. Me parece muy bien. Oye, ¿pero habéis pensado dónde va a vivir? Pues sí, yo la verdad es que estoy bien en cualquier sitio. En un agujero calentito, no. o debajo de un árbol. No, no, tú necesitas una casa. A mí no me gustan las casas. Son un rollo, no puedes correr ni jugar a los indios. Y además, siempre que jugamos a la pelota se rompe algo. Tienes razón. Tengo una idea, podemos dejarle nuestro refugio. ¡Ay, eso es! ¿Claro? ¿La caseta de los niños? Sí, sí. No, 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 aquello está muy sucio y cochambroso. No, no, no. Nosotros jugamos allí, nos parece muy bonita. Claro, además yo le puedo arreglar la puerta y las ventanas. Sí, y pondremos macetas y pintaremos cuadros. Yo le pinto cuadros. Sí. Ah, y una estufa. ¡Ah, qué bien, una estufa! Ya tener mi pecera, tiene dos peces rojos y dos blancos. Vale. ¡Ah, ya está! ¡Solucionado! ¡Vamos! 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 ¡Vam